Chicos, me estaban esperando, pues bueno, se acabó la espera y les tengo una súper sorpresa. ¡Miren quién está conmigo! Jimena Navarrete, qué gusto tenerte aquí en mi canal. Gracias a ustedes por escribirnos y siempre pedirme qué es lo que quieren. Pues bueno, aquí está, ustedes me lo pidieron y aquí está. Vamos a compartirles un video súper lindo con todo lo que hacemos para lograr este look, que pues bueno, ha sido mucho tiempo en el que hemos hecho una sinergia muy padre. Y bueno, creo que ya comprendo muy bien qué quiere Jimena. Nada, pues perfección ya. Muchas gracias, no, Jimena, okay, por gracias, venir. Muchas gracias, Pepe, por invitarme a tu canal de YouTube, por hacer este video tan bonito para todos tus seguidores. Y pues ustedes van a poder ver este maquillaje, aprender los pasos, ver todos los demás videos de Pepe que están muy divertidos también. Así es que quédense ahí para que sepan cómo logramos el look Jimena Navarrete. Voy a comenzar con un producto que me encanta de Dr. Makeup, que es un producto de lavanda, se llama Dr. Spa, y es un producto para que huelan rico las manos. Acuérdense que es un momento agradable para nuestra clienta, para nuestro modelo, entonces tenemos que tener nuestras manitas limpias. Vamos a utilizar un producto que saben que es de mis favoritos, Caudalie, que es una loción a base de uvas y aparte huele deliciosa, es una de mis favoritas. Yo sé que tú y yo también, así es que lo vamos a aplicar. Voy a utilizar Bioperformance de Shiseido, que es un producto a base de silicones. Este producto nos va a ayudar para, en estas ocasiones como Jimena, que siempre buscamos un look fresco, que su piel no se vea tan cubierta de maquillaje. Vamos a aplicar un poquitito. ¿Saben qué es importante, chicos? Que de repente no abusemos demasiado del producto, solamente es aplicar una capa que cubra perfectamente bien la piel para hidratarla, pero no sobresaturar de producto. Les voy a aconsejar que lo hagan con una brocha de cerdas artificiales para que la distribución del producto sea lo más rica posible. Elegí combinar dos bases que son de mis favoritas. También voy a utilizar Hollywood Flawless de Charlotte Tilbury y lo voy a combinar con un poco de la nueva base de Pat McGrath. Creo que la combinación de ambos nos va a dar un acabado muy natural, porque Flawless deja un acabado satinado y la nueva base de Pat McGrath tiene como que un punto intermedio entre matificación e hidratación, así es que vamos a conseguir con esto una piel desnuda. La voy a aplicar con una Beauty Blender con pequeños toquecitos. Esto es suficiente para cubrir todo el rostro. Acuérdense que no queremos hacer demasiado cubrimiento, queremos una piel que se vea natural. Saben que para mí la base de maquillaje es solo un velo de color que nos va a ayudar a emparejar el color de la piel. Y bueno, más cuando ya tenemos una piel que es linda, una piel que tenemos una muy buena textura, no hay necesidad de hacer demasiado cubrimiento, sino solamente resaltar la salud de la piel. Con pequeños toquecitos lo vamos a aplicar en todo el rostro. Previamente mi Beauty Blender está humedecida con un poco de Caudalie. Pueden humedecerla con agua de rosas, con algún fijador de maquillaje. Y les voy a presentar también uno de mis nuevos bebés. Esta es el corrector de Charlotte Tilbury, pero ¿qué creen? Es un dúo donde tenemos color y tenemos también un tratamiento para los párpados. De repente los correctores suelen ser un poco secos para que tengan una buena cobertura, y este producto contiene un bálsamo para los párpados para darle fijación, y sería como un primer para la parte baja del párpado para que el corrector se adhiera perfectamente y no vaya a causar de repente que se cuartee o que genere líneas de expresión. Bravo. Entonces con esto solamente vamos a destacar las zonas altas del rostro. Con mi Beauty Blender vamos a hacer también pequeños toquecitos para integrar el producto, desvanecerlo y lograr un efecto de luz y a la vez cubrir un poco. Si tienes ojera pigmentada, te recomiendo que apliques antes un poco de corrector naranja para que se disimule la ojera y no se vaya a ver verdosa al momento de aplicar los correctores. Mi contorno favorito, voy a utilizar de Tom Ford la paleta número 1 de contornos. Amo este producto porque tiene un acabado súper natural. Tú lo puedes construir, puedes aplicar capa sobre capa para dar la profundidad que tú desees. Pero algo que me encanta de este producto es que no se cuartea, que le da el sombreado adecuado y sobre todo que es en tonalidades sepia.
y lo vamos a hacer con pequeños toquecitos, movimientos circulares, oscureciendo la parte alta del pómulo. Lo vamos a llevar en la línea del maxilar, solamente vamos a dibujar la forma natural de tu quijada desde la parte de atrás pegadito a la oreja hacia el mentón. Movimientos circulares, lo perdemos hacia la mejilla y lo perdemos hacia el cuello. Con un pincel 217 vamos a perfilar la nariz, comenzando por el entrecejo, y es bien importante que la conectemos hacia las cejas porque esto le va a dar un acabado mucho más creíble a la corrección de tu nariz. Recuerda que lo delgado que va a quedar tu nariz depende de las líneas que tanto las unas, porque de repente las hacemos muy hacia afuera y eso, en vez de que nos ayude a hacer ver una nariz más delgada, terminamos haciéndola ver más ancha. Me gusta mucho añadir un toque de luz al final antes de poner el polvo, porque busco siempre hacer como un efecto Photoshop en la parte central del rostro. Eso les podría decir que es mi secreto en el momento de maquillar a Jimena. Voy a utilizar un polvo translúcido de Hourglass para sellar la piel. Es bien importante que tengamos mucho cuidado con el polvo si queremos lograr un efecto muy natural. Vamos a aplicar muy poco polvo, nada más para matificar todo el contorno del rostro, con pequeños toquecitos, con una brocha que sea de cerdas delgadas para que sea súper suave al tacto. Estoy aplicando el polvo alrededor del rostro. La parte central, que es la zona T, la voy a reservar para un polvo un poquito más cubriente. Esto se llama Airbrush de Charlotte Tilbury. Voy a utilizar el tono número 2 de Airbrush con una brocha mucho más pequeña, y con esto vamos a sellar las zonas de luz de la parte central del rostro y la zona T. Algo que me encanta de este polvo es precisamente, como su nombre lo dice, da el acabado y el efecto de un airbrush, que es un acabado mucho más natural. Entonces podemos confiar en este polvo, aplicar bastantes capas para lograr una cobertura total y una absorción de la grasa en esta zona, y que nuestro maquillaje tenga una duración mate durante más horas. Damos ahora un poco de contorno en polvo. Voy a utilizar el polvo bronceador de Marc Jacobs, que ustedes saben que también me encanta porque da un acabado sepia, y esto me va a ayudar como un pre-contour para regresar los puntos de profundidad al rostro. Amo los tonos duraznos en la piel de Jimena, creo que es un color que le va perfecto. Y voy a utilizar el blush de Tom Ford, que tiene dos tonalidades, rosa y durazno. El tono rosa es recomendable para pieles muy claras y el tono durazno para dar un acabado un poquito más bronceado. Podemos combinarlos, pero en este caso yo voy a utilizar únicamente el tono durazno. Vamos a hacer una muequita de sonrisa y en la parte alta del pómulo depositamos el pigmento, que al cabo no tiene pómulos. Mi parte favorita, iluminador. Vamos a elegir un iluminador que tenga un brillo muy satinado, un brillo muy natural. Yo voy a elegir la nueva paleta de Jaclyn, que la pueden encontrar en cualquier Morphe, y lo voy a aplicar en el corazón de los labios. Acuérdense que con el iluminador lo que queremos lograr es regresarle esa lozanía a la piel, es el brillo natural de la piel, para quitarle el efecto polvoso, que no se vea la piel polvosa y de ese acabado lozano. Pero tenemos que tener mucho cuidado, por favor, de no aplicar el polvo en esta zona, el iluminador, porque entonces va a dar un efecto de brillo como si estuviera el maquillaje ya desgastándose, hubieran pasado horas y la piel comienza a brillar. Uno de mis primers favoritos es Pre-Prime 24 horas de MAC. Es un producto que es totalmente transparente, no me aporta color. Como quiero hacer algo muy muy natural también en los párpados, quiero tener un producto que no altere la sombra. Te lo aplico con la yema de mis dedos para sentir cuánto producto estoy aplicando y poderlo distribuir perfectamente. Con una brocha 217 voy a utilizar una paleta de Becca, es la paleta número 2, que son tonalidades café, y voy a comenzar con un tono intermedio. Si no tuvieras una paleta con estos tonos, puedes utilizar un polvo de contorno, cualquier polvo que utilices para hacer los contornos en el rostro, que sea un café muy muy natural. Lo vamos a aplicar sobre el párpado móvil en movimientos circulares y lo vamos a comenzar a difuminar. Bien, vamos a regresar al corrector de Charlotte Tilbury para darle un poco de luz a la parte interior del párpado.
y con un pincel 242S de MAC vamos a tomar un poquito de producto y vamos a hacer un cut crease muy muy natural. No queremos que quede demasiado marcado, pero sí queremos dar un poquito de luz. Deposito mi producto en la parte central del párpado y en los lagrimales comienzo a desvanecerlo y formar de forma muy suave, muy sutil, mi cut crease. Vamos a dejar que seque unos segundos. Por eso es importante que no apliquen demasiado producto, solamente el necesario para que pigmente, dé luz y dejamos que seque antes de aplicar un producto secundario. Bueno, aquí estoy aplicando un lápiz Bisú número 2 café. Estoy haciendo una línea. Es bien importante que esta línea depositen bien el producto, le den varias pasaditas, pero que sea lo más delgadita posible, porque después vamos a entrar con un pincel delgado y vamos a difuminar un poco esta línea. Vamos a dejarla recta, no voy a sacar colita, no voy a hacer ningún movimiento más que una línea recta. ¿Por qué? Porque esto va a ser la base de mi pestaña postiza. Oye, Jimena, y las pestañas es todo un tema también. Sí, todo. Porque ahora, entre más me pides una pestaña cada vez más chiquita, y tengo que buscar casi pestañas inferiores para lograr el look. Bueno, aparte tú tienes una pestaña increíble, o sea, yo creo que con pura máscara de pestañas es suficiente. Pero vamos a darle poquito glamour, así es que voy a utilizar una pestaña RB Lashes, ese número 12, y lo mejor de estas pestañas es que son veganas, no son pestañas de mink original, están libres de crueldad animal y da el acabado idéntico a una pestaña de mink. Vamos a rizar un poquito la pestaña antes de aplicarla. Chicas, les voy a dar un tip también para este 2020 con tema de pestañas postizas. Una de las tendencias es media pestaña, ya no la pestaña completa. Lo que queremos buscar es solamente que se vea el ojo alargadito hacia afuera y dar un poco de profundidad. Habían chicas que yo creo que de 10 novias que maquillo, 7 me piden siempre un look como el de Jimena, que justo platicábamos hace un momento acerca de, pues, que se ha convertido en un icono ahora hasta para las novias, porque siempre buscan como un look parecido a Lo icónico son tus maquillajes, pero es como el conjunto completo. Yo siempre he dicho que no existe un look de novia. Creo que es importante que cada mujer se sienta muy segura ese día con su arreglo, que no se sienta disfrazada. ¿Cómo hiciste para, después de tantos maquillajes que te hemos hecho tantos maquilladores, elegir tu...? Digo, finalmente te maquilló alguien que yo admiro mucho, que quiero mucho, que tú también, Víctor Guadarrama, obviamente. Sí. Tienes la confianza con él, sí. Pero ¿cómo haces para decidir qué quieres ese día? Mira, yo cuando estoy en las manos adecuadas, como que suelto el cuerpo y me dejo un poco llevar. O sea, yo sé que si yo me siento contigo, me siento con Víctor, me siento con alguien que yo sé que va a sacar lo mejor de mí. Para ese día como que hicimos algo natural, que me resaltara los ojos, que me hiciera sentir cómoda al mismo tiempo. Que fuera algo sencillo, o sea, nada del otro mundo. Antes usaba mucho el smokey eye. Tengo muchísimo tiempo que no... Pues vamos, que no uso un smokey, tal vez en colores... Creo tal vez que en todos estos años así, que pero... tengo conociéndote, una vez te he hecho nada más smokey eye, una pura vez. Creo que, bueno, ahí está la respuesta y es algo que siempre aconsejo a mis clientas o a cualquier chica que me escribe y me dice qué le recomiendo para su boda. Yo lo que les digo es, si tú eres una mujer que te gusta maquillarte cargada, cárgate y vete espectacular. Pero si eres una mujer que no acostumbra a maquillarse demasiado, no te agobies, porque no te tienes que disfrazar ese día. Solamente tienes que ser la mejor versión de ti misma y estar muy, muy seguras, muy tranquilas, porque cuando vayan a su prueba, platiquen con su maquillador, con su maquilladora, qué quieren, qué no quieren, porque creo yo que si el maquillaje o tu arreglo no es con el que te sientes contenta, toda esa magia de tu fiesta, de todo lo que hiciste por tu boda, no vas a reflejarlo, porque no te vas a sentir segura. Bien, vamos ahora con el párpado inferior.
y voy a tomar un poquito de la misma sombra de contorno que utilicé en el párpado superior. Si notan, solamente he trabajado con un solo tono de sombra, solamente quiero dar un poquito de profundidad en el párpado inferior, pero básicamente es una nada. Quiero que el párpado inferior casi esté desnudo para que todo el protagonismo vaya en el párpado superior, y eso genera un efecto también de juventud y hace que los ojos se vean mucho más erguidos, y de esa manera pues se ven más alegres. Máscara de pestañas favoritas, Le Volumen de Chanel. Es una máscara que seca rápido, que eso es algo que yo agradezco muchísimo, y yo sé que a ustedes esto les va a encantar, porque a veces podemos formar la pestaña inferior, nos queda increíble, pero miran para abajo, o si a veces el párpado tiene volumen, puede llegar a mancharse el párpado inferior, y entonces pues esto va a arruinar el maquillaje. Con pequeños toquecitos voy a aplicar un pequeño grumito en la base de la pestaña, porque quiero dar un efecto como si fueran pequeños grupitos, y esto lo logro únicamente con la punta, nunca acostando el cepillo, siempre de manera erguida. Bueno, pues ahora viene como que la parte más icónica, donde siempre me preguntan ¿qué te haces? Que si tienes micro, que si tienes injerto de ceja, tatuaje. Bueno, no hay que hacerle nada a su ceja. O sea, realmente es como rellenar uno que otro huequito para perfeccionar. Pero bueno, esto es icónico. La ceja de Jimena, pues es su ceja así. Vean, aquí solamente seguí la forma natural de su ceja y solo estoy rellenando pequeños espacios para definir perfectamente el contorno. Estoy utilizando la Pro Palette de Anastasia y estoy utilizando un tono medium brown. Los labios, les voy a decir uno de los tics de... No tips, uno de los tics de Jimena. Le chocan los gloss, no sí. Le gusta sentir como viscosos los labios, sí, entonces siempre me va a pedir un labial mate. Y las dos, tres veces que he puesto gloss, como que, ay, quítame poquito. Entonces sí, le encantan las bocas mate. Voy a utilizar de Anastasia el tono One Minute de Anastasia, que es un tono nude rosado, porque le gusta que tengan como un toquecito de rosa, más no que sean tan rosas. Tenemos un problema con el rosa. Sí. Yo también odio el rosa. Les voy a compartir mi tip. Primero es hacer el corazón de los labios para poder lograr simetría y observar qué tan grueso queremos lograrlo. Si tú quieres, puedes salirte un poquito de la línea del tambor para dar un efecto más con más volumen, pero siempre dibuja primero la parte central para que esto te guíe al grosor que vas a hacer con el labio inferior. Comenzamos de adentro hacia afuera y observamos en qué grosor quedó el labio superior para imitar la misma forma en el labio inferior. Recuerden, si quieren lograr unos labios carnosos, las comisuras tienen que quedar delgaditas. Pueden generar un poco de volumen en el corazón de los labios, pero que sus comisuras siempre sean delgaditas. Con un poquitito de corrector y un pincel de sombras en la parte central, antes de que sequen los labios, para generar un efecto de volumen y que se mezcle con el color del labial que ya aplicaste. Chicos, me encantó compartir este video con ustedes. Muchas gracias por sus comentarios. Saben que me encanta leerlos. Y bueno, pues ustedes son los que me dan las ideas. Así es que díganme qué es lo que quieren ver en el siguiente video. Y no se les olvide activar la campanita, suscribirse y compartirlo. Bye.